¡Qué lo que peñita! Bienvenidos a un video más de Dragon Ball Legends. Bienvenidos a un video más para el canal. Y bueno, chavales, volvemos con más vídeos de Dragon Ball Legends, porque hoy hemos tenido una actualización. Y para mi sorpresa ha sido una actualización muy, pero que muy buena, con un nuevo Zenkai bastante mamadísimo, con una nueva raid programada para este fin de semana, y también con un nuevo Master Pack que no funciona con tickets, pero es un poquito raro este banner. Ahora lo comentaremos, ¿vale? Ya que hay mucha, pero que mucha chicha. Como siempre, ya sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de like to flame y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Legends aquí en el canal. Así que vamos a comenzar con todo esto, ¿vale? Porque tenemos por aquí la primera noticia, el Super Master Pack, ¿vale? Es un banner que dura, como veis, hasta el 28 de abril, 28 de abril, así que obviamente, chavales, no tiréis piedra, ¿vale? Single y single y single y single y single, porque mirad todos los Featurets, y aquí no están todos, ¿vale? O sea, tenemos muchísimos, muchísimos más Featurets, ¿vale? Tenemos por aquí, ¿cuántos son en total? 127 Sparkings, todos con el mismo porcentaje, ¿vale? 0,079. Están todos los Sparkings que han salido en el juego y más, ¿vale? Hasta cierto punto, ¿no? Del propio juego. Tenemos Sparking garantizado, cosa que está muy, 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 muy bien. Pero ya podéis imaginar que entre tanto personaje Sparking es muy difícil sacar lo que tú quieres, ¿no? En plan, lo que uno quiere, que obviamente pues va a ser este bellito transformable, ¿vale? Este bellito transformable junto con Kefla y dos o tres personajes más serán los personajes que más se deseen. Pero, vuelvo a insistir, por mucho que ponga aquí un Sparking garantizado, pues sacar el personaje que tú quieres es 0,079. Os recuerdo que los raids de los LFs es un 0,25 y ya son muy difíciles de sacar. Así que imaginaos de esta lista de personajes intentar sacar lo que vosotros queráis, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una single diaria hasta el 28 de abril. Muy, muy, muy risculántica, ¿vale? 20 cronocristal menos cada día, por desgracia. Pero no está mal, porque tarde o temprano acabaremos sacando algo que nos vaya a interesar, ya sea un extreme, ya sea un Sparking, ya que los extreme diría que están hasta el Cell, hasta el Perfect Cell Extreme, ¿vale? Que está muy, pero que muy bien. Eso sería como una noticia bastante, bastante tocha, a ver si en algún momento nos ponen tickets, ¿vale? Ya sabéis cómo funcionan los Master Packs, que normalmente siempre nos ponen un Master Pack y luego nos lo ponen por tickets. Veremos si esto pasa así, ¿vale? Como veis, Super Master Pack número 1, ¿vale? Los están numerando, ¿vale? Por lo tanto, no sé si tendremos tickets o qué. Mira, sí. Vamos a obtener Summon Tickets de los nuevos eventos, ¿vale? Así que, ojito con eso. Ojito, ojito, ojito con eso. Y nos dice que el Sparking garantizado no se aplicará al summon de tickets, a la multisummon de tickets, ¿vale? Pero sí a las summons de cronocristals. Está muy bien, está muy, pero que muy, muy bien. Luego tenemos por aquí al Papu Goku, ¿vale? Un personaje que literal, pues estaba bastante olvidado. Es un personaje que nació como anti-Rigen, ¿vale? Tuvo su pequeño breve tiempo de quizás un mes ser el meta, y si es que llega, ¿vale? Y luego pues el personaje pasó a la historia, ¿no? Pues ahora mismo es un personaje bastante decente, también sigue siendo obviamente anti-Rigen, así que ojito con el equipo de Son Family, que cada vez se rompe más, hombre. Ya nos podemos imaginar que habiendo tanto Gohan, tanto Goku, tanto absolutamente todo, el equipo de Son Family pues acabaría chetando, ¿no? Y el personaje realmente se ha quedado bastante, bastante curioso. Lo vamos a ver aquí desde Death Star Space para que lo veamos así rápidamente. Como veis, la diferencia de stats de 272.000 de Strike Attack y 267.000 de Blast Attack, pues pasa a 289 y 277. Esto es solamente con el Zenkai, ¿vale? 14 estrellas, 5.000, ¿vale? Eso nos da absolutamente igual. Tiene unos stats bastante, bastante decentes. Y luego tenemos por aquí, pues eso, ¿no? 200.000 más de vida, ¿vale? Que está bastante, bastante bien. Luego, su main ability, tira la carta Ultimate, recupera 30% de Ki y 30% de damage, 30% de Ki, no, 30 de Ki, ¿vale? Y 30% de damage infligido durante 30 contadores. Esto está muy bien, son muchos contadores, ¿eh? Muchísimos contadores. El personaje, además, se da 30% de damage infligido cuando entra al Battlefield y no tiene tiempo, no tiene absolutamente nada, así que eso se lo queda siempre. Y luego, si han pasado 15 contadores, más 30% de damage infligido. Si han pasado 30 contadores, más 30% de Ki Recovery. Y si han pasado 40 contadores de la pelea, más 30% de Strike
Damage, ¿vale? Está muy, pero que muy, muy, muy bien la categoría. O sea, esto que teníamos antes, pues sí que era algo así, pero le han puesto aquí 30%, ¿vale? Que está bastante, bastante, bastante bien. Como veis, pues la diferencia del ataque Ultimate es abismal, ¿no? Antes no daba aquí, no hacía absolutamente nada, y ahora pues ya hace bastantes cositas. Está muy bien en la main ability de este personaje, ¿eh? Muy, 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 muy bien. ¿Qué más? Estas ya serían las habilidades únicas nuevas, ¿vale? Aplica los siguientes efectos al mismo cuando entra al Battlefield. Se da 50 de ki y más 50 de ki recovery durante 15 contadores. Joder, este 50 de ki está bastante roto, ¿eh? Me gusta mucho, me llama muchísimo la atención eso. Además, luego, si nos enfrentamos contra, bueno, más 40% de damage infligido cuando la pelea empieza. O sea, este personaje ahora mismo cuando empieza está loquísimo. Y aplica los siguientes efectos al mismo cuando este personaje entra al Battlefield. Y hay un Saiyan, ¿vale? Que es miembro de la batalla, ¿vale? Fuera obviamente del propio Goku. Nos da una carta de Strike, ¿ok? Y además reduce el damage recibido un 25%. Está muy roto, ¿no? Está bastante, bastante loco. Además tenemos esto del 40% de daño infligido contra Regen. Reduce el damage recibido de Regen un 15%. Y gana el atributo de upgrade menos 20% de damage cut, ¿vale? Está muy, pero que muy, muy tocho. El superataque inflige al enemigo el downgrade de más 20% de strike damage recibido, ¿vale? La cartita verde, más 30% de strike damage infligido y menos 5% de coste a las cartas de strike. Y luego esto por aquí está muy, pero que muy chetado. Inflige al enemigo el atributo de downgrade de menos 100% de recuperación de vida durante 60 contadores cuando pega. Y más 25% de infligir pain, ¿vale? Muy, 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 muy bueno, la verdad. Muy increíblemente bueno. Además, Strike Attack y Blast Defense, o sea, está muy, muy, muy bien lo que puede llegar a hacer este Goku, la verdad. Y la Zenkai Ability, obviamente, es para personajes lilas y saiyanos, ¿vale? Así que si lo juntamos junto con el Vegetita, que lo ponemos ahí de banquillo y tal, pues este personaje se puede volver una pedazo de bestia increíble, ¿vale? Vamos a continuar, ¿vale? Vamos a continuar porque... ojito, ¿vale? Tenemos más Boost Mission que tienen un coste de 500 Chrono Crystal, ¿vale? Tenemos más pesadez en el juego, tenemos más molestias, más tonterías de estas, ¿vale? Que a mí personalmente pues sí que me molestan, la verdad, las notificaciones estas, yo lo único que quiero es que, vamos, que desaparezcan, pero obviamente no quiero pagar 500 Chrono Crystal, ¿vale? No quiero pagar 500 Chrono Crystal, así que hacemos un skip tremebundo a todo eso, ¿vale? No creo que salgan rentables, últimamente el juego no tiene absolutamente nada que hacer, salvo historia, ahora hablaremos que nos han puesto más historia, y ya, ¿vale? Y ya, literalmente ya, no hay nada más que hacer que la historia, por lo tanto, dudo que pagar 500 Chrono Crystals por algo que puedes recuperar o adquirir a base de gastar, pues yo que sé, 100, 200 skip tickets, no sé, yo lo siento mucho, ¿vale? Quien se gaste con eso, pues que se lo gasten. Tenemos un nuevo Snake Way, ¿vale? Ya sabéis, vamos a conseguir 500 que Multi-Z Power, ¿vale? Ya sean de Extreme o de Sparking, o mezclados. ¿Vale? Vosotros elegiréis. Yo siempre pillo los de Sparking, ¿vale? Porque así me voy subiendo personajes a 7 estrellas para el día que tengan Zenkai, pues estar más o menos ready, ¿vale? Poco a poco estoy subiendo ahora mismo a Gogeta Azul, que es un personaje que no me ha salido mucho, y ya lo tengo a 6 estrellas, así que bastante, bastante, bastante bien. El Snake Way comienza el día 25, ¿vale? El día 25, que el día 25 es ni más ni menos que dominguito, ¿vale? Así que el día 25 tenemos super ready el Snake Way, ¿vale? Tenemos por aquí más aventuritas, darle caña a las aventuritas, ya sabéis, podemos conseguir skip tickets, podemos conseguir un montón de cositas, tickets para comprar, etcétera, 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 ¿vale? Está muy, 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 muy bien, como siempre, ¿no? Las aventuras es algo que si las quitan, realmente el juego se va un poquillo a pique. Y luego tenemos por aquí la parte número 8 de la historia, la cual que yo, por ejemplo, no la he jugado nada. Ya tenemos mucha parte 8 de la historia, ¿vale? Tenemos no sé cuántas estrellas, no sé cuántas son las mates ahora mismo, pero 168 estrellas y cada nivel tiene 7 estrellas, ¿vale? Así que hay unos cuantos Chrono Crystals. Yo me estoy guardando esto para cuando venga una época un pelín más dura de Chrono Crystals, que no den tanto y que necesite gastar más. Por ejemplo, con Cooler haré un gasto, a ver si el personaje es muy bueno, haré un gasto bastante tocho. Así que supongo que tiraré de la propia historia. Aunque estoy, pues eso, ¿no? Limpiándome la historia en hard, poco a poco, ir haciendo, ir haciendo, ir haciendo, ir haciendo.
hasta que pues pille la historia hard y lo tenga absolutamente todo completado, ¿vale? Que esa es más o menos la idea. Pero como veis, me queda todavía toda la parte 3 y toda o casi toda la parte número 4, ¿vale? En hard, así que estamos bastante clean. ¿Y qué más tenemos por aquí? Diría que nada, pero gracias a DBZ Space, chavales, tenemos por aquí la manera de encontrar qué eventos nos van a poner en breve. Si es que vamos a tener una nueva raid. Como veis, aquí tenemos en Upcoming el Snake Way, que ya hemos comentado que viene este dominguito. Y tenemos por aquí el Extreme Clash Raid versus Majin Buu, ¿vale? Una nueva raid, chavales, una nueva raid, que esto está espectacular, esto está genial. Para conseguir más moneditas del cooperativo, para conseguir más absolutamente de todo, para conseguir estas moneditas tan risculánticas que dan puntos, bueno, y que tiene unas recompensas tan buenas, y sobre todo las recompensas de la propia raid, ¿vale? ¿Qué personaje va a ser el que más daño le va a hacer al Papu Buu? Pues obviamente battle con un Saiyan, battle con un personaje de Otherworld Warriors y battle con un personaje púrpura, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de que el Buu va a ser verde y este mastodonte va a ser el que nos va a carrilear absolutamente todo, ¿no? Otherworld Warrior, Saiyan, Pur, ¿vale? Entonces, también tenemos por aquí, no tenemos el Gogeta, ese del Dokkan. Sin más, ¿vale? Vamos a poder darle caña o lo vamos a hacer. Yo no le voy a hacer el Zenkai al Goku, creo, de momento. Así que sin más, va a estar muy bien. Las recompensas de la raid siempre están muy frescas. Así que sin más, farmeo. Esperemos que tenga un poquito más de vida que el Trunks, ¿vale? Ya que el Trunks fue un visto y no visto. Así que esperemos que el Buu tenga un poquito más de vida para que dure desde el día 24 hasta el día 27, ¿vale? El día 27 a las 7 de la mañana ya desaparece, ¿vale? Así que día 24 sábado, día 25 domingo, día 26 lunes, ¿vale? Va a durar 3 días, no más, ¿ok? Está bastante bien, ¿ok? Está muy bien. Así que nada, dicho esto, chavales, ya lo único que nos falta son tirar las singles diarias, así que vamos a ver. Vamos a ver si tenemos algo de suerte. Para mañana quiero tirar unos cuantos tickets. Quiero ver si puedo darme caña un poquitín con todo el tema de los tickets que se pueden pillar de Bergamo y toda la peña, ¿vale? Ya que, bueno, pues ahí tengo casi una multi, creo. Y lo que puedo comprar es que me da para la multi esta. Así que vamos a ver. ¡Ah! No quiero más extremes. Bueno, de ahora sí que lo quiero, la verdad, no nos vamos a engañar, un personaje bastante majo, la verdad. Así que nada, vamos a tirar la primera singelina al Super Master Pack, ¿vale? También vería bastante bien y bastante lógico el no tirar esta single, ¿vale? En el caso que vayáis justitos de esto, ¿vale? No podéis ahorraros esta single, yo creo. La verdad es que no es para nada rentable. Vale, nada más por aquí. Como veis, aquí me he quedado con uno de 5, pues una pena. Ahora os enseñaré por aquí también cómo estamos con los tickets de Bergamo y con los tickets de Goku Black Rosé, que todavía me queda alguno. Así que nada. Si no sale nada, hacemos tremebundo skip. Y luego tenemos por aquí, a ver, los ticketoides 5, ¿vale? Tenemos 5, creo que podemos comprar otros 5. Y aquí, pues mira, no vamos a tener que tirar 3, ¿vale? Antes de que se acabe esto, porque, bueno, no estaría mal sacar algún dupe de los personajes nuevos, ¿vale? Así que nada, chavales, espero y deseo que os haya gustado el vídeo. Mañana tendremos otro vídeo más de Dragon Ball Legends, a ver qué tal. Como siempre, ya sabéis, si os ha gustado, dejar un pedazo de like to flama, ¿vale? Y nos vemos dentro de un ratito con más vídeos de Dragon Ball Z, Dokkan Battle y Dragon Ball Legends. ¡Ay!